Pues nada, todos, como ha dicho Tony, muchas gracias por venir. Este va a ser una presentación o un taller de exfiltración de datos, ¿no? Que nosotros consideramos que es un punto ciego de seguridad. Lo vamos a impartir, pues, mi compañero José Antonio Linio y yo, que como bien ha dicho Tony, formamos parte del equipo de auditoría y de hacking ético de Internet Security Auditors. Y si tenéis cualquier duda o cualquier consulta, pues al final haremos una ronda de preguntas y respuestas para que, pues, cualquier cosa que queráis la podamos comentar. Vamos a ver qué ruta vamos a seguir a lo largo de la presentación y primero, pues, hablaremos un poco de lo que es la exfiltración de datos. Seguiremos luego con los mecanismos de filtración, trataremos y explicaremos un poco en el entorno en el que hemos desarrollado las herramientas y para qué lenguajes y en qué está pensado. Luego el tratamiento de los datos. Posteriormente seguiremos con un tipo de filtración, la filtración DNS, la filtración por el protocolo XMP y luego la filtración a través de HTTP con plataformas de tercero. Por último, cerraremos con las medidas de detección y unas conclusiones. Y cuando terminemos, pues ahí os daremos la palabra. Venga, pues nada, comentar que cuando hablamos de filtración, para ponernos un poco en contexto, deberíamos responder estas tres preguntas, ¿no? ¿Qué es la filtración? ¿Cuándo se utiliza? Y, lógicamente, ¿qué impacto tiene sobre mi empresa? ¿Sobre qué es la exfiltración? Pues se conoce como exfiltración de datos o fuga de información a la transferencia de información sensible desde la red de una organización víctima y una ubicación externa controlada. Para un poco explicarlo de manera más coloquial, que lo entendamos entre todos, nos fijamos en el esquema de la derecha, vemos que tenemos un PC a la derecha en rojo, como haciéndonos pasar por el auditor. En este caso está conectado a la red de la organización por el enlace número 1, dando así una situación como si ya hubiéramos comprometido a la empresa. De este modo, lo que quiere indicar este enlace es que desde el auditor ya controlaríamos un PC dentro de la organización, que es ese PC en rojo dentro del recuadro azul. Como veis, hemos marcado como datos sensibles o datos que puedan interesar a un atacante con carpetas dentro de cada uno de los PCs de la organización y todos los PCs están conectados entre sí, ya que bueno, cuando realizamos comprometemos la red del cliente, podemos escalar o pivotar desde un ordenador a otro. En lo que consiste en este caso es que una vez comprometido el ordenador y desde la propia organización, seamos capaces de atravesar los mecanismos internos de protección y a través de Internet, pues que a nosotros volver a recibir tanto desde el enlace 2 al enlace 3 la información obtenida. De esta forma, lo que buscamos es que por canales cotidianos, canales que no llamen la atención a las defensas dentro de la organización, podamos sacar datos que resulten sensibles. ¿Cuándo se utiliza? Bueno, pues a todos nos sonarán los ataques de ransomware y es que en un ataque de este tipo, los criminales utilizan la exfiltración para tener una copia de los datos cifrados fuera de la red y así, en este caso, poder extorsionar a la organización y hacer públicos los datos conseguidos. ¿Por qué explicamos esto? Bueno, pues porque lógicamente cuando realizan un ataque de ransomware en una organización, en muchos casos se creen que están cubiertos si tienen una copia o a la hora de restaurar una copia de backup, si me han hecho un ataque el viernes y yo he hecho mi última copia de seguridad el viernes, pues la restauro el lunes y tan solo he perdido pues 2 días de fin de semana. ¿Qué pasa? Que tenemos otro vector de ataque de los criminales y es que si no solo te han cifrado toda tu organización, sino que además te han exfiltrado los datos, ya no solo te van a cifrar y denegar el acceso a tu contenido, sino que además lo pueden hacer público.
Es, por tanto, un punto importante en el que debemos tener en cuenta a la hora de, pues, de reforzar de los mecanismos de defensa de nuestras empresas. Y por último, para terminar con la introducción, comentar el impacto que esto puede causar. Lógicamente, que te filtren los datos a la empresa, pues le va a causar un gran impacto. Entre ellos, pues demandas de los propios clientes, según la información que se pueda hacer pública. Las correspondientes sanciones por el incumplimiento del GDPR y además pues la contratación de empresas de seguridad a raíz de o de forenses para determinar la causa de la filtración. Eso serían un poco el impacto palpable, pero luego está el impacto reputacional, lógicamente, ¿no? Que bueno, a nadie le gusta salir en la foto y que se le señale con el dedo como si estuviéramos haciendo algo mal, ¿no? Pasamos ahora a comentar los mecanismos de filtración y, como veíamos antes, pues sobre todo hablar un poco del entorno y los requisitos del laboratorio. Y es que en este caso, pues ha sido un diseño para Windows, sobre todo porque es el entorno más común en el que se suele encontrar en cliente. Y en este caso, pues hemos desarrollado el laboratorio para este entorno. El software lo hemos orientado a cliente-servidor. El lado del cliente, casi todos los scripts los hemos hecho en PowerShell. Y del lado del servidor, pues ya nos hemos dividido. Tenemos alguno en Python y otros en PowerShell. Sobre el tratamiento de los datos, como podéis entender del ejercicio, situámonos ya en el PC que está infectado y desde dentro de la organización el que queremos enviarnos hacia afuera de la red toda la información. A la hora del ejercicio, nosotros hemos realizado un tratamiento de datos de transformar la información sensible, es decir, un fichero. Primero lo transformamos en byte, lo encodeamos a base 64. Lo encriptamos y bueno, en según qué casos le añadimos un fear charts y lo vamos dividiendo en trozos. Como decía, el fichero es la información sensible y como vemos aquí, pues la información la guardamos en una variable de bytes que sería lo que veis abajo. Una vez obtenidos los bytes, estos los transformamos a base 64. Encriptamos como vemos, es un algoritmo AES de clave simétrica, por tanto, ciframos y desciframos con la misma clave. Y obtendríamos algo como lo que vemos al final. En el caso de, por ejemplo, como veremos más adelante, la filtración de Nessie, que tenemos que añadir un string final para poder definir cuándo empieza y cuándo acaba un archivo, pues añadimos un finchars. Y por último, pues tenemos la división dependiendo del payload o de la carga que podamos enviar, dependiendo del tipo de mecanismo, pues la división, ¿no? Los splits. Muy bien. Ahora, muchas gracias, Ismael. Sí. Ahora voy a pasaros yo un poco más a lo concreto, cómo se aplican estas técnicas a los diferentes canales. Como bien ha señalado Ismael antes, se trata de utilizar canales que sabemos que están abiertos habitualmente en todas las redes para sacar información de ellas. En concreto, estas dos primeras técnicas que vamos a ver primero son capaces de extraer un caudal de información relativamente pequeño. Pero no porque sea pequeño quiere decir que no vaya a tener impacto en la empresa, ¿vale? Entonces vamos con el primer ejemplo. DNS, como todos sabemos, es el mecanismo que utilizamos en Internet para traducir entre IPs y nombres que a los humanos nos puedan hacer más fáciles de entender. A todos nos gusta más acordarnos de google.com que de un número de este calibre que es muchísimo más difícil de recordar. Entonces, básicamente, los servidores DNS son servidores en donde estas relaciones entre IP y nombres se guardan a modo de registros. Funciona de la siguiente manera porque además tienen ciertas jerarquías entre ellos. Cuando yo pregunto por un dominio, por ejemplo, isecexfield.com,
Le pregunto al DNS raíz por los dominios .com y él me responde con quién es el servidor top level domain DNS para ese tipo de dominios con su IP. Le pregunto de nuevo quién es isexexfil.com al DNS top level domain de las .com y me contesta con que exfil.com tiene una IP en concreto. Y cuando ya le pregunto a este subdominio, que es el que ha designado el propietario del dominio, sobre quién es su subdominio, ya es este servidor de nombre de dominio el que me devuelve la IP concreta y ya mi navegador puede establecer la conexión correctamente con el equipo con el que nos queríamos conectar. Usando, bueno, volvemos, no me quiero adelantar, vamos a hablar de los tipos de registro para que todos tengamos una idea de qué estamos hablando. Los tipos de registro que se pueden almacenar en estos servidores son de tipo A, que lo que hace es que una IP apunte a un dominio apunte a una IP, perdón. Los triple A, que hablan de IPs ya, en este caso V6, los CNAME, que son alias que nos sirven para que un subdominio o dominio apunte a otro. Los registros tipo MX, que son registros para apuntar hacia el servidor de correo. Los PTR, que son punteros, que sirven para el camino contrario. Y por último, los TXT, que sirven para publicar cierta información que nos sirve para verificar casi siempre la autoría del dominio. Pues típico, yo publico algo que yo solo puedo saber siendo dueño de la página y un tercero puede verificar que efectivamente soy quien estoy diciendo o soy el propietario. Si hacemos una consulta a un servidor DNS, usando DIG, por ejemplo, vemos que si preguntamos por WQRBA y le preguntamos por los dominios tipo A, que son las IPs que tiene este servidor, vemos que se nos contesta con la IP concreta de este dominio. ¿Cómo utilizamos este mecanismo entonces nosotros para filtrar? Bien, pues por un lado nos situamos de nuevo en la posición que nos había descrito Ismael. Estamos dentro de una red corporativa donde un ordenador ha sido comprometido y queremos filtrar una serie de datos hacia afuera, un archivo para hacer una prueba de concepto. Entonces nosotros necesitamos un dominio que nosotros controlemos y decidir qué tipo de peticiones le vamos a hacer a ese dominio. Eso en el lado del cliente de la red. Por otro lado, nosotros fuera necesitamos designar un servidor DNS autoritativo, el que habíamos dicho antes que nos van a preguntar a nosotros, para ir recibiendo esas peticiones DNS, almacenar esa información y, en su caso, si queremos hacerlo bien, pues ya responder a la petición para que todo el tráfico parezca normal en los logs de nuestros atacados. ¿Dónde va la información? Pues en la parte del subdominio. Los subdominios pueden tener hasta una longitud de 63 caracteres y pueden tomar valores alfanuméricos, incluso algunos simbólicos, como estáis viendo aquí, el símbolo menor, el más, la barra y el igual. Entonces, si veis aquí, nosotros preguntamos a WQRB por este subdominio y él ya ha recibido esa petición. ¿Nos podría responder o no? ¿De acuerdo? Entonces, para este caso, nosotros hemos diseñado esta aplicación que nos permite de forma muy versátil variar los parámetros dentro de todo el abanico de peticiones DNS que pueda haber y nos permite establecer una clave, establecer un dominio al que se ha de filtrar la información, establecer un tamaño de la información a filtrar de a cada cuántos para que se nos entienda y establecer una frecuencia con la que esas peticiones recursivas se van a ir realizando. También podemos especificarle el tipo de dominio que queremos, el tipo de registro, perdón, que queremos reproducir y eso en el lado del cliente. Y aquí lo veis en funcionamiento, le especificamos, como hemos dicho, un archivo a filtrar, aunque ahora lo vamos a ver en dinámico, pero para que os hagáis un poco la idea. Y este es el servidor en Python, que lo hemos diseñado para que reciba la información, la descifre, como ha dicho muy bien Ismael, no se puede transmitir información sensible sin cifrar. Y por último, también tiene que
aparecer en la red de nuestros clientes como tráfico normal, como tráfico que no se pueda, tenemos que intentar mimetizarnos en ese tráfico porque, digamos, es el único talón de Aquiles que tenemos, los patrones que podamos dejar. Por último, el servidor tiene una serie de dependencias que las veis ahí. Y esta es la parte del servidor recibiendo datos, descifrándolos y almacenándolos en un fichero que ahora vamos a ver. Paso la palabra a mi compañero Isma, que os va a mostrar un pequeño laboratorio y un pequeño ejercicio de esto que hemos estado hablando. Bueno, en el lado de la derecha, ¿se ve la pantalla? Confírmame, porfa. Sí, se ve perfecto, Sí, perdón. vale. En el lado de la derecha tenemos lo que sería el PC víctima, el PC que estaría dentro de la red ya comprometida. Y en la parte izquierda tenemos nuestro servidor DNS. En este caso lo estamos haciendo con dos máquinas virtuales en local, pero bueno, la idea sería pues tener el propio servidor. En este caso, a ver, me vengo por aquí. Vamos a definir nosotros el fichero que queremos filtrar. Suponemos que estamos ya en la red corporativa y que, bueno, pues tenemos un fichero muy, muy jugoso, por así decirlo, que vamos a definir el contenido del fichero que queremos exfiltrar. Webinar. Y una carita sonriente. Vale, vamos a comprobar que se ha guardado bien. Listo. Vale, digamos que tenemos un fichero. Imaginaos que este fichero puede contener usuarios y contraseñas que hemos conseguido pues o información sensible que a nosotros nos interesara o al atacante en este caso que le pudiera interesar extraer. Y entonces, una vez hecho esto, tendríamos que primero ver la IP que tendría nuestro servidor para luego lanzar el script. Y una vez hecho esto, pues tendríamos que ya lanzar el servidor. Primero, bueno, os muestro el contenido que tiene la carpeta DNS. Como ven, no tiene ningún fichero de salida. Y aquí lo que vamos a hacer es lanzar a través de Python nuestro servidor, definiendo que como salida pues queremos que nos saque el fichero en claro utilizando pues esta clave. Como decía, utilizan clave simétrica, es decir, que la misma clave con la que vamos a cifrar, pues vamos a descifrar. En este caso ya tengo el servidor DNS escuchando y ahora lo que tendría que hacer es que desde mi PC víctima, yo tengo aquí escrito el comando ya en PowerShell porque es un poco largo y así pues dinamizamos un poco, pero voy a ir comentando los parámetros. Este, para los que no estén muy familiarizados, pues sería la llamada a la función de nuestro script para filtración DNS. Luego, con el parámetro file, definimos el parámetro el fichero que queremos filtrar. En este caso es fichero exfiltrar.txt, que es el que acabamos de escribir. Con la key tenemos que identificar la contraseña simétrica con la que vamos a cifrar los datos, el servidor al que lo vamos a enviar y el dominio por el que lo vamos a enviar. Luego, como ha dicho Linio, el subdominio tiene un tamaño máximo de 63 caracteres y nosotros tenemos un parámetro para definir si queremos cortar esos subdominios pues, en trozos más pequeños y además le podemos añadir tanto un verbose como un sleep. Vale, bueno, os voy a explicar un poco lo que ha sucedido. En este caso hemos lanzado, como expliqué, pues todo el script de PowerShell y en el servidor hemos recibido, como veis, en fracciones de 20 caracteres lo que sería todo el fichero a filtrar lo hemos enviado a través de subdominios. Como vemos por aquí, se ha enviado este trozo, luego se ha enviado este trozo, luego se ha hecho una consulta
A nuestro servidor DNS, otra consulta. Como vemos, realmente la función no es hacer la consulta, la función es que en nuestro servidor se quede registrado ese subdominio y a través de la recopilación de esos subdominios poder recrear el archivo. Como vemos en el lado del servidor, antes no teníamos el fichero de salida, ahora sí, vamos a hacerle, bueno, déjame limpiar esto un poco, vamos a hacerle un cat al fichero de salida y como veis, pues el fichero que hemos obtenido es, vamos a definir el contenido del fichero que queremos filtrar del webinar. Y esto era la demo DNS de filtración, te paso línea otra vez Muy bien, muchísimas gracias, la Inma. presentación. Retomamos. Vale. Como hemos visto, DNS es un canal habitual que se utiliza en todas las redes y otro canal por excelencia que suele estar habilitado en todas las organizaciones es ICMP. ICMP es un protocolo de red que es un protocolo que se utiliza habitualmente para diagnosticar conectividad entre dos sitios. Es el típico protocolo de ping, que son echo request, ¿de acuerdo? Vamos a echar un vistazo un poquito más a bajo nivel cómo se estructura y organiza este protocolo. En primer lugar, aquí tenemos el datagrama del protocolo ICMP y tiene una serie de cabeceras y sabemos que termina con una parte de datos, pero en el protocolo no se especifica la longitud de datos. ¿De acuerdo? Esto a nivel de aplicación de las redes, porque tengamos una visualización, un paquete ping tendría la siguiente encapsulación. Tendría una primera cabecera de la IP, otra cabecera que corresponde al protocolo y ya tenemos n bytes de data. Y el problema de esto es que los paquetes no pueden ser infinitos y han de fragmentarse. Entonces hay dispositivos que son más restrictivos que otros y lo lógico para que nuestra filtración sea aplicable al mayor número de sitios es coger la más restrictiva, en este caso la de 1492. Aquí visualizamos cómo el bit de fragmentación de paquetes está seteado. Y como os iba decidiendo, si cogemos una longitud máxima de paquetes de 1500, le restamos los 20 de la cabecera IP y las 8 del protocolo, nos quedan 1472 bytes con los que podemos ir filtrando la información que queramos. ¿Cómo aplicamos nosotros esta información? Pues de nuevo montamos una estructura cliente-servidor que va a utilizar como capa de transporte este protocolo ICMP y se va a transferir la información de un lado a otro. Esa información, como hemos dicho anteriormente, recibe el mismo tratamiento, se lee en forma de byte, se cifra, se pasa a base 64, se cifra. Y por último se le añade una palabra final, que es la que estáis viendo aquí, para que nuestro servidor detecte que el archivo que se quiere transferir se ha terminado de transferir y es lo que estamos viendo aquí. Las cabeceras del protocolo por un lado y por otro lado toda la sección data con la palabra final que nos permite a nosotros distinguir. Por no hacer muy largo las demos y como es bastante similar, os enseñamos un poquito las capturas de este protocolo que también tiene una baja transfer una produce un bajo caudal de transferencia. No son archivos muy grandes los que se pueden transferir gracias a este protocolo, pero como digo anteriormente, no es menospreciable. Así que, bueno, pasamos un poco a meternos en harina. En este caso, también la parte de que envía desde el cliente comprometido está programada en PowerShell, como podéis ver, y se parametriza especificándole el servidor al que se quieren exportar los datos, el TTL, la clave de cifrado y el archivo a filtrar y de nuevo un intervalo que nos permite a nosotros pues probar hasta qué punto están las organizaciones monitorizando este tipo de tráfico también, ¿no? En el lado del servidor, lo mismo, tenemos un servidor que escucha y un archivo que se recibe y al final el proceso es el mismo. Ahora vamos a pasar a explicar otro tipo de filtraciones, como ya hemos dicho, que seguirá mi compañero Ismael, y que son de un caudal muchísimo mayor de datos. Así que os dejo con él.
Vale, bueno, otra manera de filtración, las que hemos visto hasta ahora son las DNS y a través del protocolo XMP. Y ahora vamos a ver otro tipo de filtración. En este caso son utilizando el protocolo HTTP y plataformas de terceros. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues en este caso, como veis en el gráfico, tenemos el PC atacante, realizamos la intrusión al PC víctima y estando en el PC víctima, ya lo que hacemos es que no utilizamos un script que hayamos definido nosotros previamente, no tenemos que tener un servidor montado para recibir los ping o para recibir las consultas DNS, sino que en este caso, pues lo que hemos preparado para este lab es utilizando Omega, que todos lo habremos utilizado pues para subida y descarga de archivos. ¿Qué características tiene esta manera en concreto? Pues que, bueno, como requerimiento que el PC víctima tiene que tener conexión a Internet, tiene una menor complejidad, ya que en este caso no tenemos que realizar el diseño de un script y es bastante más ágil. Como otra característica que Mega nos permite hasta subidas de 20 gigas y que, como decía Linio, los ejercicios anteriores, si veíamos, estábamos filtrando pues un fichero de texto. O contenido bastante ligero, pero a la hora de realmente volcar toda la información de una corporación a sacarla de él hacia afuera, pues tenemos que tener unas herramientas que realmente muevan gran cantidad de datos de manera simultánea. Y R-Clone es lo que nos permite. Bueno, R-Clone es una herramienta libre que se encuentra en internet. En nuestro caso, pues para la demo os informamos que de dónde la hemos descargado. Y sí que como vamos directamente a realizar la demo, voy a explicar un poco previamente la configuración que nosotros hemos realizado para llevarlo a cabo. Ya que R-Clone lo que te exige es crear una configuración concreta para que él pueda acceder directamente pues, al recurso externo que tú le quieras configurar. En nuestro caso, pues hemos definido, bueno, lo que te indica es cuando ejecutas el comando rclone.exe-config, pues te indica dónde se almacenan en tu PC todas las configuraciones y te va solicitando pues, una serie de información. En este caso, pues le tienes que decir el nombre de la conexión remota que tú quieras hacer, sobre el servicio que lo quieres hacer, el usuario de correo y la contraseña sobre la que tú te quieres logar, ya que, por ejemplo, Omega pues, requiere de usuario y contraseña. Y una vez definido el perfil, pues ya directamente a R-Clone le decimos lo que queremos copiar y a la configuración remota que queremos que nos lo haga. Vamos a verlo directamente. Nos abrimos un CMD. Vamos a no equivocarme como antes. Nos metemos en el directorio donde tenemos la herramienta. Y como veis, aquí tenemos la carpeta sensible, información a filtrar con datos sensibles. Y bueno, la carpeta clonar. Como vemos, ya no es simplemente un fichero de texto. Estamos poniendo, pues, bueno, se nos. Cuando preparamos esto, teníamos ganas de helado y pusimos ahí varias fotos. Lo que queríamos hacer hincapié es que en este caso, pues, ya no estamos pasando un fichero de texto tan básico, sino ya un contenido un poco más pesado. Como vemos, aquí también tengo preparada la sesión de Mega, accesible directamente pues, desde cualquier navegador, y que ahora mismo se encuentra vacía. En este caso, cargamos las configuraciones que ya tenemos nosotros predefinidas. Como vemos, R-Clone tiene diversidad de servicios de terceros por los que puede filtrar. Tenemos definido uno en Drive, en Google Drive, pero nosotros en concreto lo vamos a hacer por Mega. Vamos a indicarle ahora
el archivo que queremos filtrar, que es información al filtrar. Y lo que tenemos que hacer ahora es definirle el perfil de la conexión que nosotros ya teníamos. A ver que no me haya equivocado. Exfil, mega, exfil, mega. Ya se está realizando la filtración. Y como veis, pues ya tengo subido el archivo a mega. Todavía le queda un poquito, porque como son varias imágenes. Pero bueno, creo que queda claro la idea, ¿no? De este tipo de filtración. Como veis, la diferencia en este caso es notable, ya que antes, como decía, pasábamos un simple fichero de texto, y ahora pues directamente estamos pudiendo pasar pues varias carpetas con imágenes. Volvemos a la presentación. Vale, y otro recurso de tercero que también va por HTTP es el paste bin, ¿no? A todos alguna vez hemos tenido que enviarle a alguien un trozo o de código o algo de texto y hemos utilizado paste bin, ¿no? Te pegas ahí un trozo de texto y ya con el enlace, pues ya la otra persona puede recuperar ese texto, ¿no? En este caso sigue un poco la misma estructura que anteriormente. Desde el PC atacante conseguimos la intrusión y es desde el PC víctima, cuando ya tenemos acceso a los datos sensibles y a los ficheros que queremos filtrar, cómo hacemos la subida de archivos a paste bin y de paste bin, pues ya podremos descargarnos. En este caso, como características o puntos a destacar de Paste Bin, es que también te puedes crear una cuenta gratuita con la limitación de que puedes subir 20 pastes al día y desde que cumples este límite, pues ya te banean por IP. Da igual que tengas 15 cuentas, que si lo estás haciendo desde el mismo PC o desde la misma IP, ya no vas a poder hacer más pastes. Y en este caso sí que los ficheros, el tamaño máximo de archivo, pues son 500 kilobytes. Para este caso sí que nos hemos definido nosotros un script en PowerShell y hemos definido pues diferentes parámetros con los que poder jugar en el caso de que pues en el cliente nos resultara limitante según qué cosa. Un poco parecido a los anteriores, tenemos el parámetro de fichero, el parámetro de clave, ya que en este caso también va cifrado con clave simétrica, la API key de Paste Bin, que eso a cualquier usuario que se lo haga se la otorga a cada usuario, luego el usuario y la contraseña con el que nos logamos a Paste Bin y el buffer es la cantidad de máxima que nosotros queremos pasarle. En este caso lo hemos puesto al máximo, como ya decía que Paste Bin admite hasta 500 kilobytes de payload, pero bueno, pues tenemos la capacidad de si queremos hacer más pequeño un archivo o etcétera. En este caso, como características del script, pues tenemos una función de HTTP por post para conectarnos a Paste Bin y bueno, pues estas son algunas de las peticiones post definidas para poder realizar la petición correctamente. Bueno, el caso de uso, como veis, es a través del script. Y obtendríamos un resultado tal que así. Vamos a hacer una demostración. En este caso, el fichero que vamos a filtrar, bueno, para que no quepa ninguna duda, si queréis, escribimos otra cosa. Vale, para que el fichero tampoco sea muy grande y nos tarde mucho
en la subida. Bueno, aquí tenía el script en PowerShell. Lo que pasa que tenemos hardcodeado al final de todo el usuario. Y bueno, pues tampoco, ya de lo que habéis visto en la presentación, tampoco varía mucho, mucho más. Bueno, para que veáis que no hago trampas, que no tengo nada en esta cuenta de pruebas de Pastebin. Si me voy a mis pastes, está vacío. No tengo pastes bien hechos. Vale. A ver si PowerShell ahora se comporta un poco mejor que antes. A ver, porque creo que no se ha hecho bien. No. Bueno, esto a veces suele pasar cuando utilizas plataformas de terceros. Sí, puede ser que haya sido el límite del tráfico haciendo pruebas antes, quizá. Al final, lo interesante es eso, que utilizando las peticiones post se puede subir datos ahí arriba. Bueno, tampoco quiero extender mucho, mucho esto, si lo vuelvo a intentar y si no me sale, pues. Ahora sí. Sí que sí. Y como vemos, pues bueno, utilizando el script, como bueno, lo he subido dos veces, hace 47 segundos y 19, por eso estaba duplicado. Como vemos, se ha subido cifrado y es un pastebin privado en este caso. Bueno, y la reconstrucción, pues sería simplemente utilizar el decrypt correspondiente con la misma clave, lógicamente como lo hemos hecho antes, pero bueno, para tampoco pasarnos de tiempo, no me quiero extender mucho más. Sobre las medidas de detección, si quieres, Linio, te doy la palabra. Perfecto. Sí, lo que más nos gustaría que quede claro de esta sesión es que estos mecanismos son difíciles de detectar o de prevenir que no ocurran porque no puedes tapar el canal del mecanismo ya que es de uso habitual. Las medidas de detección, como estamos diciendo, son tremendamente importantes en este tipo de casos, ya que son canales que lo que vamos a detectar son ciertos patrones, bien sea por DNS, porque se están haciendo muchas peticiones a muchos subdominios en un periodo de tiempo, algo que un usuario normal no haría. Con el ping pasa lo mismo, es normal que se hagan una serie de pings, pero sobre todo ping que cambien su sección del paquete data, eso es menos común. Entonces, también sería algo que nos permitiría distinguir esto. Y en los últimos casos que hemos estado viendo, tenemos que saber muy bien o tener una huella de cuáles son los sitios que son legítimos que se naveguen en nuestra organización y cuáles no. Y prevenir que este tipo de sitios que, si no están autorizados, mínimo que se levante una señal sobre ellos. Entonces, por resumir un poco lo que estamos diciendo, monitorización súper importante. Cada empresa sabemos que monitoriza de una forma, entonces es importante hacer pruebas de este tipo para ver si los mecanismos que tenemos desplegados son suficientes para detectar este tipo de incidentes, porque en el mejor de los casos es un empleado o un atacante interno que solo quiere algo en concreto.
En el peor es un ransomware y esta va a ser una de las últimas etapas que tengamos para parar esa infección antes de que se nos cifre todo. Entonces, tener unos buenos sistemas de monitorización y prevención son algo completamente profiláctico de cara a prevenir ransomware y este tipo de ataques, sobre todo que a día de hoy son una plaga. Y como conclusión, eso, nos encontramos con un ejercicio al final para poner a prueba las defensas, entendiendo como defensas ya no elementos que corten el tráfico, que también, sino elementos que monitoricen y nos permitan detectar estos patrones de los que estamos hablando. Estos mecanismos pueden ser muy diversos. Sabemos que existen muchas soluciones para monitorizar el tráfico en nuestras empresas. Cada uno conoce su casa mejor que nadie, pero sí es importante ver la fuente con la que yo cuento para adaptar esta detección de la que estamos hablando a mis medios, porque no todos son iguales. Y si no existen mecanismos, pues el no acceso a Internet sería la única solución, porque tráfico tiene que haber. Y por nuestra parte, en principio, si os ha quedado alguna duda o lo que sea, estamos completamente a vuestra disposición. Vale, Lino, tengo por aquí alguna pregunta. Dice, ¿han identificado alguna forma de identificar ese tipo de ataque de filtración desde los logs, por ejemplo, o por algún otro medio? Lo que estamos hablando, al final, si vemos unos logs de tráfico, por ejemplo, en el ejemplo de la filtración DNS, veríamos que dentro de una máquina un usuario está preguntando por bla 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 punto prueba punto com. Ble, 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 punto prueba punto com. Y lo haría de forma reiterativa y probablemente más de 10 o 15 veces. Entonces, establecer una barrera de ese tipo de si un equipo hace numerosas solicitudes a un subdominio y no las hace nunca, porque si estamos ante el equipo de un analista de seguridad, es probable que esas peticiones sí las haga. Pero si dentro de nuestra organización no existen ese tipo de comportamientos, una buena solución sería esta que hablamos. Pero por dar algo más general y que nos pueda valer a todos para diseñar este tipo de contramedidas, es muy importante conocer el ruido blanco que hay en el tráfico de nuestra organización. ¿Qué es normal? ¿Qué de sus dominios se están llamando habitualmente? ¿Quién hace qué llamadas? ¿Se hace ping desde estos ordenadores o no? En fin, ¿se utiliza Mega o no? ¿Utilizamos Dropbox en la organización? ¿Por qué alguien está subiendo cosas a Dropbox? Todo este tipo de cosas que salgan fuera del ruido blanco que estoy diciendo que hay en el tráfico de nuestra organización son las que deberían levantarnos una alerta simplemente para una revisión. No tiene por qué ser un incidente como tal, pero sí que merece la pena una revisión porque a lo mejor estamos previniendo un ransomware. Vale, otro asistente pregunta, ¿hay algún mecanismo que pueda ayudar a reducir este tipo de ataques? Y pone, adicional a una buena gestión de seguridad en la compañía. Reitero que al final esto es tráfico inusual y tráfico inusual de unas características concretas. Entonces, lo que hemos intentado nosotros esta tarde es que tengáis una imagen de cómo se comportan este tipo de técnicas en la red. La de DNS hemos dicho que genera muchas peticiones a sus dominios. La de ping hemos dicho que genera peticiones con muchas peticiones de ping variando el contenido de la sección data. Las de terceros siempre van a contactar con dominios que nosotros deberíamos tener previamente aprobados en nuestra organización. Entonces, como digo, restringir la confianza que tenemos hacia afuera, hacia terceros, como medida de partida. Y por otro lado, análisis continuo y huella del ruido blanco del tráfico de nuestra organización, diría yo. Vale. Gracias, Lino. Otra pregunta. ¿Existen herramientas que permitan automatizar el monitoreo? Claro. Digo, hay infinidad de herramientas que digieren y generan eventos y logs. Por eso digo que aquí no damos ninguna receta mágica. Hay mecanismos de control, existen para todas las arquitecturas, para todos los bolsillos de código abierto, de código cerrado, pero todo se basa en lo mismo. Buena monitorización. Por lo menos si ya estamos hablando de que son ciertos tipos de tráfico,
A lo mejor alguien que es muy enrevesado puede inventarse otro mecanismo de filtrar información, porque no olvidemos y tengamos la mente abierta en esto, que al final se trata de usar un canal legítimo que existe en nuestra organización para sacar información fuera. Por eso, tanta atención a lo del ruido blanco. Da igual cuál sea el protocolo, si la actividad de una tubería por la que pasa ese protocolo de datos, por así decirlo, es un caudal de tantos datos al día o tantos datos por segundo, o que tienen un destino concreto, si cambia el destino de ese canal de datos o si cambia el caudal de ese canal de datos, a nosotros nos debería suponer una alerta. En función también de nuestra organización, hay organizaciones que son súper constantes y hay organizaciones que no se pueden permitir ese lujo porque se tienen que adaptar tremendamente. Vale, por último, tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo debería manejar los usuarios VIP que suelen saltar los controles que ha dispuesto la entidad? Estos controles nunca deberían estar por encima de ningún usuario, incluso de los administradores. Yo, por muy administrador que sea, mi tráfico tiene que pasar por los mismos puntos de control que de cualquiera. Otra cosa es que yo tenga privilegios para hacer ciertas cosas sobre ese tráfico o ciertos dispositivos, pero no confundamos el uso de un canal habitual que tienen que usarlo con los privilegios. No sé si no he entendido bien la pregunta o iba No, por está ahí. bien. Lo que quiere decir que todos somos iguales, ¿no, Linio? En Sí, al final definitiva. el tráfico de nuestra organización tiene que tener unos puntos de entrada y salida y esos puntos tienen que estar controlados. Entonces, se trata de eso, independientemente de quién sea ese usuario. Exacto. Pues perfecto, con esto damos por concluido el webinar de filtración de datos. Esperemos que os haya gustado y comentaros que ahora, una vez se cierre la reunión, se os va a redirigir a una pantalla para que podáis pues valorar un poco cómo ha ido el webinar. Darle las gracias a todos los asistentes. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.